Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Estamos comenzando ya el programa de hoy. ¿Qué vamos a tener hoy? Vamos a hablar de conciencia ambiental. Nos visita el subsecretario de Gestión Ambiental del municipio para hablarnos acerca de la basura en Corrientes y de cuál es nuestra cuota parte, qué podemos hacer para mejorar nuestra calidad de vida. Vamos a estar en la cobertura también de lo que ha sido la primera clase de la Cátedra del Chamamé. Ya inició sus clases. Vamos a ver cuándo se reúnen nuevamente. Vamos a estar charlando con Pocho Roch, imperdible. Así que hoy un programa con mucho chamamé. También vamos a estar con la ruta del sabor, de todo un poco. ¿Qué les parece? ¿Comenzamos el programa? Lo hacemos ya mismo de esta manera. Primera parte de nuestra cobertura en la primer clase de la Cátedra del Chamamé, edición 2016. Y la Cátedra del Chamamé está a punto de dar su primera clase, cumpliendo su sexto año ya. Ya quiero presentarles al doctor José Miguel Bonet. Es un poco director, un poco coordinador, forma parte de esta cátedra. Sí, buenas tardes. Bueno, primero agradecerles que hayan venido. La cátedra es, yo creo que una caricia al corazón que nos hacemos los que nos gusta el chamamé. Tenemos la suerte de tenerlo a Enrique Piñeiro, que realmente es el arandú, es el que sabe, nuestro querido profesor, el profesor Piñeiro. Y bueno, y yo colaboro con Enrique en, bueno, en músicos, en algún tipo de bibliografía, en buscar a la gente. Y bueno, y nos vamos, todos vamos aprendiendo un poquitito con esta Cátedra Libre del Chamamé. Esta cátedra forma parte de la Universidad Nacional del Nordeste. ¿Cómo surge? ¿Hace cuántos años? Y bueno, esto surge por una idea del anterior rector, el ingeniero Eduardo del Valle. En las cátedras libres son una conquista de la reforma universitaria del 18. Es lo que permitía a la universidad transversalidad, es decir, romper con el academicismo y poner cosas que interesaban a la sociedad para que sea transversa, es decir, para que las personas que no podían ser académicas pudieran también participar en la universidad, y así la universidad abría sus puertas a estos otros que no podían estar. ¿Hace cuántos años comenzó la cátedra? Estamos en el sexto año. La cátedra fue declarada de interés por la Cámara de Diputados de la Nación, por la Cámara de Senadores de la provincia. Tiene un libro escrito. Y es un lugar donde nos venimos a hacer una caricia al corazón, es decir, donde todos venimos a aprender. Porque mucha gente viene y cuenta anécdotas que no la teníamos registrada. El profesor Piñeiro nos cuenta muchas cosas que si no fuera por él se estarían perdiendo. Y bueno, es una congruencia de sumas y de multiplicaciones, nunca de restas ni divisiones. ¿Cómo está planificado el año de la cátedra? El año de la cátedra está planificado, vamos a tener una clase cada 15 días en el centro universitario. Y después vamos a tener extensiones, o sea, la cátedra se va a trasladar generalmente a municipios o escuelas para hablar sobre el chamamé. Si por ejemplo nos están viendo turistas que van a venir, están planificando su viaje y son apasionados del chamamé, ¿pueden venir a asistir a una clase? La cátedra, por eso se llama cátedra libre, es de asistencia libre y de presencia libre. O sea, permite que realmente el mundo de gente vaya rotando. Aquel que le interesa viene todas las clases. Es decir, la cátedra libre rompe con el academicismo universitario. O sea, no se necesita ni asistencia ni ciertas características propias de una cátedra. Es decir, esto es absolutamente libre. Para todos aquellos que quieran venir a disfrutar y a conocer a nuestros conocedores de la historia de la música del chamamé, ¿dónde se dicta? Bueno, la cátedra se dicta acá en la extensión universitaria todos los martes a las 17 horas, o sea, cada 15 días. Hay un Facebook, una página que se llama Cátedra Chamamé, donde van a ver cuál es la clase que se va a dictar o quiénes son los invitados. En la tradicional esquina de 9 de Julio y Córdoba. Sí, señora, esta es una... Corrientes se caracteriza porque además tiene otras cátedras libres, no solo la chamamé. Tiene una cátedra libre de derechos humanos, tiene una cátedra libre de emprendedores y dos o tres más cátedras. O sea, es decir, en eso da ejemplo a las otras universidades del país. Felicitaciones por este logro, felicitaciones por lo que están haciendo, por resguardar la tradición, nuestras raíces y difundir todo lo que saben estos arandos. Bueno, nosotros siempre decimos con Juan Carlitos Jensen que tenemos que romper el latiguillo ese, tenemos que defender el chamamé.
Para defender, primero no tiene que atacar, hasta ahora pareciera que nadie nos ataca. La mejor forma de defender el chamamé es estudiando, aprendiéndolo, haciendo buenas melodías, haciendo buenas letras. Esa es la mejor defensa del chamamé. Y un poco el iniciador de toda esta movida cultural, donde se pone de manifiesto la historia viva del chamamé y donde nos da la posibilidad de conocer un poco más acerca de todo este gran universo y esta nación chamamecera, es el profesor Enrique Piñeiro. Profesor, ya comenzó un nuevo ciclo lectivo de la Cátedra del Chamamé. Sí, es realmente, en primer lugar, un agradecimiento a ustedes por la presencia siempre tan generosa. Y empezamos este sexto ciclo de la Cátedra Libre del Chamamé, que la Universidad Nacional del Nordeste la creó ya hace un tiempo. Y bueno, gracias a Dios y a los participantes y también a los integrantes, que son los músicos, los poetas, los investigadores, que han propiciado que esta cátedra pueda tener vida. Realmente ellos son los protagonistas, nosotros simplemente intermediarios, y también al mismo tiempo vamos observando las historias de vida de cada músico, y eso nos enorgullece como correntinos y también como integrantes de esta gran casa de estudios que es la Universidad Nacional del Nordeste. Y qué maravilla que las personas con tanto conocimiento, tanta vida dentro de la historia chamamecera, puedan ellos contar en voz propia. Así es, sí. Hoy tenemos la prestigiosa presencia de un gran creador, ¿no es cierto?, que es Pocho Roch, nuestro amigo, nuestro músico, nuestro poeta. Es también miembro de la Junta Consultiva de la Cátedra Libre del Chamamé. Así que él siempre está presente en estas aperturas, que son un poco volver a reencontrarnos, ¿no?, con dos músicos talentosos, que es Carlos Maciel, que ustedes ya lo conocen por su prestigiosa también labor frente a la Orquesta Folclórica de la provincia y otras interpretaciones que ha hecho junto a Romero Maciel, grabaciones, nuestro gran querido admirado, ¿no es cierto?, compositor Edgar Romero Maciel. Y también un hijo de aquel cantor, Quique Sorribes, de Pocho Roch, en primeras grabaciones en los discos de Pasta todavía y de sellos discográficos de Buenos Aires. Y este es el hijo, que es el heredero, el legado, ¿no es cierto?, que hoy nos va a brindar su presencia y su voz. ¿Cómo sigue el ciclo lectivo? Bueno, tenemos invitados este año, es un tributo muy especial porque se cumplen los 100 años del nacimiento de don Mario del Tránsito Cocomarola. Entonces, sobre eso y sobre Ernesto Montiel, va a girar un poco las primeras acciones que vamos a tener con respecto a ver los ex integrantes de esos grandes, grandes creadores, ¿no es cierto?, de nuestra música folclórica correntina. Y después se va a ir desarrollando, porque esta cátedra, como dice Libre, tiene puertas y ventanas abiertas. Entonces por ahí entran algunos inesperados visitantes de otros lados, como fue el año pasado la presencia de don Luis Landricina, por ejemplo, que con gran éxito llenamos este salón, recuerdo, y nos vino a traer su humor y también su disertación sobre el chamamé en nuestra zona rural, ¿no? Fue una sorpresa muy agradable. ¿Cuál es el próximo encuentro? El próximo encuentro va a ser una búsqueda, ya tenemos comprometidos, voy a dejar un poco todavía en suspenso, de los ex integrantes de don Ernesto Montiel, que tenemos prometidos algunas visitas y ya van a estar enterados posiblemente ustedes quiénes son, y por supuesto se le va a brindar el homenaje y el tributo que realmente merecen, ¿no? Gracias, profesor. No, gracias a usted por su presencia, muy amable. Momento de agradecimientos, gracias como siempre a Ludovica Botier, ya sabes, Ludovica es moda a tus pies. Muchas gracias a Ramo Martínez, como todos los días, ella es quien me viste. Me maquilla Jessie Aguayo, me peina en esta semana Matices Staff, muchísimas gracias. También al Turismo Hotel Casinos por permitirnos realizar nuestro programa desde aquí. Y también muchísimas gracias a la tarjeta de los correntinos, Aurus Visa del Banco de Corrientes. Para utilizarla,
siempre te recomiendo, ingresa a la página. Allí te enterás de todas las promociones, devoluciones del IVA, cuáles son los costos de financiación, en cuántos meses podés financiar tu compra y cuáles son los locales adheridos. Banco de Corrientes, siempre cerca de los correntinos. Me voy a la pausa. A la vuelta hablamos del programa Perdiendo Peso y tenemos el testimonio de un joven que ha perdido 10 kilos. ¿Cómo es su vida? ¿Cuáles son los cambios que ha registrado y cómo lo está viviendo ahora? ¿Les parece? Momento de pausa, volvemos en instantes nada más. Productos con precios cuidados. Solo el súper que está de tu lado los tiene todos. Vení, tenemos stock garantizado de productos con precios cuidados para que compres lo que quieras sin pagar ni un peso de más. Además de la calidad, la comodidad y la atención que mereces. Elegí lo mejor para tu bolsillo. Elegí el súper que está de tu lado. Hipólito Yrigoyen 1773. Cochería del Paraná, el más cálido hasta siempre. Profesionalismo y vocación de servicio para acompañar a su grupo familiar. Conozca más sobre la calidad de nuestros servicios en www.cocheriadelparaná.com. El case se llama K-Color Superstar. Es coloración en crema de muy fácil aplicación. En este kit tiene todo lo necesario para que te lo puedas aplicar vos misma. K-Color Superstar, el nuevo de Silkay. Conseguilo en las principales farmacias y perfumerías de nuestro país. Existe el programa Perdiendo Peso. Y qué bueno que es charlar con protagonistas que hicieron el tratamiento, que pudieron bajar los kilos deseados. ¿En qué cambió su vida? Ya la licenciada Lucrecia Lencinas nos explica lo siguiente. Hola, bienvenidos a Biosana, al programa Perdiendo Peso. Hoy contamos con la presencia de un alumno del programa, Juan. Él le va a contar su testimonio. Ha bajado 10 kilos, ha hecho cambios de hábitos saludables y se ha mantenido con mucha constancia y voluntad durante todo el año. Queremos que le brinde su testimonio para todas las personas que ponen un montón de excusas y nos animan a comenzar. Escúchalo. Yo hace un año empecé, como todo, queriendo buscar un cambio, aconsejado por una amiga que había visto resultados en ella. Y bueno, empecé, vine. A lo primero había costado mucho sinceramente, porque no se encontraban a veces los resultados. Y bueno, con el pasar del tiempo y cumpliendo y tratando de entender qué era este programa, para qué lo habían hecho, empecé a ver resultados, gracias a Dios. Empecé a bajar de peso. Y bueno, siempre cumpliendo, tratando de asistir a las clases, de integrarme con la gente, que es importante, de venir una vez al mes a la nutricionista, que también me ha enseñado mucho y me ha ayudado a aprender muchas cosas, y que sobre todo se ha enfocado mucho en que yo pudiera cambiar mi alimentación, que creo que a todos nos hace falta eso, aprender a implementar otras cosas, las frutas, las verduras, comer mucho más sano, cosas crudas. Y bueno, la verdad que realmente a mí me cambió. Yo bajé 10 kilos a lo largo de un año, perseverando. Muchas veces por ahí he querido dejar porque no se encontraban los resultados que uno espera. Pero bueno, en ese momento muchas veces hablé, como le decía, con la nutricionista, le planteaba mis dudas y ella me ha enseñado que bueno,
que todos los cuerpos son diferentes, los organismos son diferentes y que uno tiene que seguir y aprender a alimentarse, también hacer actividades físicas, que es importante, que cambia mucho a la persona, también en la parte de la mente cambia mucho y ayuda muchísimo. Y bueno, realmente yo estoy muy contento de este logro que he hecho gracias a Dios y a Ito y a todo el equipo que realmente brindan un servicio muy bueno, realmente. Juan, ¿en qué sentís que cambió tu vida? ¿En qué cambiaste vos ahora? Principalmente en la salud, yo me siento mucho más liviano, por supuesto en la estética, uno se ve mejor, en el ánimo mismo de uno, te da ganas de hacer muchas más actividades, de seguir creciendo para poder lograr el objetivo final. Y bueno, levanta muchísimo la autoestima, que es algo que hoy muchísima gente sufre eso, con autoestima bajo. Vos hiciste bien una reflexión acerca de los momentos difíciles. Hay momentos en los cuales vos te planteabas el hecho de seguir o cómo seguir. ¿Cuáles son esos momentos? Sí, por supuesto, como hoy te decía, hay momentos que realmente son difíciles, que por ahí cuesta, por el mismo organismo de uno, cuesta bajar, o no sé si la palabra cuesta, sino que uno no ve los resultados que espera, pero no quiere decir que no estén sucediendo, suceden de manera correcta. Entonces, ahí donde uno, cuando quiere dejar, cuando pasan un par de meses y todavía no se está consiguiendo lo que uno quiere, es seguir, perseverar y entender que esto va sí o sí de la mano con actividad física y con la alimentación. Y ahí, bueno, realmente uno va a poder ver los logros todo en su tiempo. ¿Qué le dirías a la gente que está dudando, empiezo o no empiezo? O que se plantea, el lunes que viene comienzo y nunca llegue ese lunes. No, principalmente que ese lunes es mentira, el mes que viene es mentira. No, que se animen, que vengan. Yo siempre le digo que prueben un mes. Y que vean, porque no solo, como dijo, y le va a cambiar en lo físico, sino también en que uno se siente mucho más liviano. Y le aconsejo que vengan, acá hay un equipo realmente muy completo, donde hay nutricionistas, donde hay cardiólogos, donde hay psicólogos para los que necesiten. Tenés un amplio horario, creo que hay entre 9 y 10 horarios, o sea, para todas las personas que tienen diferentes horarios de trabajo. Y bueno, realmente que los profes, impresionantes, Seba, Francisco, César, las chicas, que me perdonen que no me acuerdo los nombres ahora, todos, Manu, realmente acá te sentís cómodo y ves los resultados. Este fue el testimonio de nuestro alumno Juan Contreras. Querer es poder. Te esperamos en Biosan, Avenida La Prida 56, y en Perdiendo Peso, calle Juan B. Justo 1025. Momento de pausa, no te vayas, ya volvemos todavía, hay mucho más. Buenas noches. Productos con precios cuidados. Solo el súper que está de tu lado los tiene todos. Vení, tenemos stock garantizado de productos con precios cuidados para que compres lo que quieras sin pagar ni un peso de más. Además de la calidad, la comodidad y la atención que mereces. Elegí lo mejor para tu bolsillo. Elegí el súper que está de tu lado. Hipólito Yrigoyen 1773. Cochería del Paraná, el más cálido hasta siempre. Profesionalismo y vocación de servicio para acompañar a su grupo familiar. Conozca más sobre la calidad de nuestros servicios en www.cocheriadelparaná.com. Y
la pérdida de un ser querido forma parte también de la vida y hay un servicio de acompañamiento de duelo que es RENACI, ofrecido por Previsora del Paraná. Ya está con nosotros Analía Barbosa, directora de Cochería Previsora del Paraná. Bienvenida, ¿cómo estamos? Muchas gracias, muy bien, Miriam. Hablar de RENACI es hablar de un servicio gratuito que da acompañamiento a las personas en duelo. Así es. Y hablar de duelo es también hablar de la vida misma, ¿no? Exactamente. Hoy en la actualidad sabemos que la muerte está tomada como un tabú, ¿no? No es nada agradable hablar de una situación de pérdidas de un familiar y ni hablar de la propia. Exacto. Y nos encontramos con estas cuestiones a veces en la empresa, decir, bueno, uno no está preparado para esta situación. Y la muerte es algo natural y la deberíamos vivir de esa manera. Que vivirla como natural no quiere decir que uno deje la tristeza de lado, sino que la tristeza siempre va a estar en una pérdida, pero lo natural implica que uno empiece a elaborar ese duelo, esa pérdida de una manera más saludable. Exactamente. ¿Y hay pasos para elaborar un duelo saludable? Exactamente. Mira, nosotros desde la empresa colaboramos mucho desde ese lado en incluso hacer una ceremonia que tenga que ver con esa persona que se fue, ¿no? Que la familia se reúna para organizar esa despedida. Eso ya implica un impacto que es diferente. El poder hacer algo por última vez por esa persona que murió, sea dedicarle una canción, un poema, unas pequeñas palabras, creo que con eso ya vamos avanzando un montón en lo que va a ser el duelo que sigue. Pero es muy importante el día después, que nosotros trabajando hace muchísimo tiempo, ya 30 años ya cumple Cochería del Paraná en esta área, pero nunca habíamos abordado la temática del día después, de qué pasa cuando uno pierde ese familiar, qué pasa cuando uno vuelve a la casa y se encuentra con esa, ese vacío, con esas pertenencias, empieza a darse cuenta que la persona que se fue ya no está, que no ocupa ese tiempo que le tenían dedicado. Uh-huh. Y bueno, entonces RENACI surge en función de dar esta contención en estos momentos tan delicados y tan especiales. Porque si no lo abordamos, hay veces que las familias llevan este dolor por mucho tiempo. Y yo creo que es mucho más saludable hablarlo, desahogarse, que lo puedan ir transitando de una manera un poco más sana para que uno pueda decir, bueno, puedo vivir ya con el recuerdo, ¿no? Y no con la angustia de esa persona que ya no está. ¿Cómo está conformado el equipo de RENACI? Bueno, la unidad de duelo está conformada hoy por 4 profesionales que son muy reconocidos en el medio. Emilio Hidalgo es el psiquiatra que nos acompaña en este caso y también está Fernando Arrieta, que es licenciado en psicología, y 2 técnicas en psicología que abordan áreas específicas como el tratamiento de los niños o de los ancianos, que son Luciana Méndez y Tati Sánchez. ¿Cómo es la modalidad de trabajo? Mira, la modalidad que nosotros, con la que empezamos a andar este camino, porque vamos haciendo experiencia, en el país no existe una unidad de duelo similar. Exacto. A esta, es la intervención grupal. Bien. Lo que nosotros hacemos es, cuando las familias se acercan a pedirnos esta contención, hacer entrevistas individuales primero e ir conformando grupos que sean afines, o sea, que tengan que ver con más o menos la misma causa de muerte, con las edades de las personas, digamos, que van a asistir, y entonces se arman grupos homogéneos, ¿no? Para que justamente puedan compartir esa experiencia de lo que les pasó. Y al compartir, la carga se hace más liviana. Sí, hemos notado que, llevamos un año de experiencia trabajando, sí, en esto, recién. Estamos muy, muy nuevitos en esto. Pero los resultados que hemos tenido es justamente que han llegado tanto a complementarse que se han generado amistades, ¿no? Uno, al contar su experiencia y escucharla de otro, a veces hace esa síntesis de decir, bueno, lo mío es duro, pero hay otras situaciones que también a veces son mucho más duras. Y al hablar con los profesionales también te da herramientas. Exacto, lo que, ¿no?, se genera dentro de esas intervenciones es justamente lo que vos decís. Herramientas para que ellos puedan ir sanando, ¿no? No es que le vamos a dar la solución absoluta, sino que le mostramos el camino.
ya mucho tiene que ver con el trabajo que haga personalmente cada persona después. ¿Cuándo es la próxima reunión? Bueno, la próxima reunión la tenemos el viernes. Mañana, precisamente. Exactamente, a las 19 horas en el Salón Auditorio del Centro 100, que está ubicado en Salta, 1524. ¿Las personas pueden presentarse espontáneamente? ¿Se tienen que inscribir? ¿Cómo hacer? Mira, asistir a la charla que nosotros realizamos todos los meses implica solo la asistencia para que nosotros les podamos explicar cuál es la modalidad. Perfecto. Pero el contacto puede ser vía telefónica, a través del Facebook, vía mail, acercarse a las salas velatorias donde nosotros trabajamos, así que el contacto es infinito. Incluso no solo está abocado a la gente que haya tenido pérdidas recientes, sino que se pueden acercar personas que ya hayan tenido pérdidas de años anteriores o situaciones, digamos, de emergencia, por ejemplo, como nos ha pasado ya, que si bien no tenemos organizado hoy por hoy ese tipo de tarea, pero les damos un tratamiento especial. Perfecto. Nos ha pasado de suicidios, por ejemplo, en alguna institución o pérdida de algún compañerito en el colegio. Y esos abordajes son importantes de hacer de manera inmediata, ¿no? Así que ese tipo de casos los tratamos de manera particular, sin dejar de atender una situación que a nosotros nos parece muy importante, que es el perder a un ser querido, ¿no? Exactamente. Y un dato no menor es que este es un servicio totalmente gratuito. Así es. Desde la concepción, digamos, cuando empezamos a organizar todo lo que tenía que ver con la unidad de duelo, hablábamos de esto. ¿Para quién iba a estar dirigido? Y la conclusión a la que llegamos era abierto. O sea, toda persona que tenga esta situación tiene que y necesite o considere que necesita un acompañamiento, nosotros vamos a estar ahí para dar esa mano. Es abierto, gratuito, no hace falta siquiera que haya hecho el sepelio dentro de la empresa, sino en cualquier empresa. Incluso ya hemos cruzado los límites de la provincia. Exactamente, ya han venido a participar personas de Resistencia, nos ha llamado de Formosa también, así que estamos justamente para colaborar y esa es nuestra intención. Recordemos, mañana a las 19 horas en el centro. En el centro 100, Salta 1524. Analía, muchísimas gracias. Gracias a vos, Miriam. Nos vamos a la pausa, volvemos en instantes nada más. Hasta luego. ¿Buscas productos con precios cuidados? Solo el súper que está de tu lado los tiene todos. Vení, tenemos stock garantizado de productos con precios cuidados para que compres lo que quieras sin pagar ni un peso de más. Además de la calidad, la comodidad y la atención que mereces. Elegí lo mejor para tu bolsillo. Elegí el súper que está de tu lado. Hipólito Yrigoyen 1773. Cochería del Paraná, el más cálido hasta siempre. Profesionalismo y vocación de servicio para acompañar a su grupo familiar. Conozca más sobre la calidad de nuestros servicios en www.cocheriadelparaná.com. En el mundo se generan toneladas y toneladas de basura que muchas veces no se sabe a dónde va a parar, lo que incide en una gran contaminación ambiental. Pero no solamente eso,
sino en nuestra zona, por ejemplo, que estamos viviendo el fenómeno del niño o las acciones del fenómeno del niño, nos complica mucho más porque la basura hace que nuestra vida sea más complicada. Por eso hoy vamos a recibir al subsecretario de Gestión Ambiental, al doctor Mario Duarte. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer y muchas gracias por estar. No, por favor. Hablar de basura es hablar de un fenómeno y una problemática que se vive a nivel mundial. Así es. ¿Cuál es la situación en Corrientes? Hablar de basura por ahí, es cierto, hablamos de una problemática mundial, pero hablar de basura también es hablar de una responsabilidad individual. Exacto. Hablar de una responsabilidad individual y de un sentido de pertenencia y de solidaridad. Hemos visto en estos últimos días de lluvias y de estos últimos coletazos, por así decirlo, del niño. El fenómeno del niño nos trae mal traer. Que esperemos ya se esté yendo. Hemos visto basura fuera de horario. Por ahí nosotros dentro del área hemos visto situaciones por ahí que le llamamos desalmadas, porque generan generan inundación, tapan las bocas de tormenta, tapan los desagües. Por ahí he visto viralizada una foto de estas últimas lluvias a media mañana de Córdoba y Costanera, donde precisamente se hizo una obra para que el agua no llegue, no una obra en este momento, sino en otras gestiones, se hizo una obra importante para que el agua no suba hasta las entradas de las casas, y vimos totalmente tapada con bolsas de basura a la mañana. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que los vecinos sacaron en cualquier horario, que es un horario de recolección nocturna. Esta problemática de la basura, el municipio, la gestión del intendente Fabián Ríos, a través del área de ambiente, le da primordial atención. Fundamentalmente porque no nos olvidemos que hoy estamos hablando del niño, pero todavía tenemos instalado este tema del dengue. Exactamente. Tenemos todavía muy instalado el tema del dengue, a la cual le estamos dando pelea, abrazo partido con este tema, con diferentes acciones que lleva adelante el municipio. Lo primero que hizo con este tema fundamental del dengue el intendente es trazar una línea de probable inundación para hacer las primeras atenciones de fumigación, limpieza, saneamiento de los barrios. Y luego nos queda el trabajo cotidiano, que es el de los residuos, pero no te olvides que por ahí esta situación no da abasto en la municipalidad con, por ejemplo, vamos a hablar de un punto, de un barrio especial, en especial, sí, que es la zona céntrica. La zona céntrica tenemos nosotros durante la mañana, las recolecciones de horario nocturno. Sí. Y tenemos un servicio de refuerzo a primera hora de la mañana. Luego ese refuerzo pega unas recorridas otra vez de nuevo, donde lugares que estamos hablando de zona barrio Cambacuá, realmente yo creo que estamos lejos de una cuestión de que no sepan, de que no tengan una valoración objetiva de lo que es el residuo. Es como rosa ya con la despreocupación. Y yo creo que, y más allá de eso, y también aparte de la despreocupación, el vecino que tiene el contenedor en su esquina o en la puerta de su casa, porque vive justo en la esquina, se fuma la basura de todos los desaprensivos, y lamentablemente uno, viste, no te da el tiempo para sacar el teléfono y sacar una foto para que la gente vea. Por ahí el otro día escuchaba en un medio radial algunas personas que hablaban de no, pero es negligencia la municipalidad. Les invitaría a esas personas a hacer un tour de residuos por la ciudad, para que vean cómo es el trabajo de la gente de higiene, de la recolección, de un montón de factores que influyen en la mejora o no de la recolección.
Hace poco tiempo se viralizó un fragmento de un programa de radio del Paraguay donde se elige a Mr. Puerco. Mr. Puerco, a sí. Mr. Puerco. Y eso me quedó grabado. Es, forma parte de la responsabilidad de cada uno, mantener limpia su casa, tener limpio el patio. Son cosas básicas. Y con eso, haciendo ese aporte, colaboramos en la lucha contra el dengue. Sí, totalmente. Con este tema, por eso te digo, el intendente aborda con total preocupación y prioridad todo este tema de la basura, el dengue, tanto es así que el área de ambiente que está integrada por Higiene Urbana y Zoonosis, son dos áreas que integran esta secretaría a cargo del doctor Pacayú, están en un constante estado de alerta con este tema del residuo, de la basura. Pero vos recorrés, por ejemplo, cosas insólitas como la sala de primeros auxilios que se encuentra en el barrio Galván, bien en una esquina por Alberdi. Sí. Vas a ver, todos los días es un basural. No te estoy diciendo cada dos días, cada día y medio. Todos los días. Todos los días. Todos los días. Bueno, pero esto también, ¿viste?, lo vemos cuando vamos transitando por cualquier calle. ¿Viste? Van madres, van familias, y el niño terminó de tomar la gaseosa y la tira en la vereda. Terminó de comer el pancho y deja el papel, deja ahí con la bolsa al lado. O sea, es como que nos falta crecer y nos falta compromiso ciudadano todo. Son dos cosas que son paradójicas, ¿no es cierto? Porque vos vas a cualquier lugar, por ejemplo, turístico, Uruguay, Brasil, Chile. Chile es un lugar muy limpio. Y eso no lo hace. Y la gente no hace, no hace eso. En esos lugares ni en su casa. O sea, paradójicamente, el sentido de pertenencia está desde la puerta hasta cruzar los límites de la ciudad, ¿verdad? Pero ahí usted me cita un ejemplo muy válido. Brasil, hace muchos años atrás, estamos hablando de la década del 90, tuvo una campaña muy fuerte de concientización, donde decía lixo na lixeira. Entonces, lixo es la bolsa de basura o la basura. Lixeira es el basurero. Entonces, cuando uno iba a una playa, por ejemplo, venía un brasileño y si él veía que uno dejaba basura, disculpe, es suyo. Entonces, es como que le decía, esto es suyo, póngalo en el lugar. Pasar esa vergüenza, les puedo asegurar que nunca más van a dejar una basura fuera del lugar. Entonces, me parece que nos falta ese crecimiento. Hoy estamos trabajando en una campaña que tiene que ver, no sé si habrás visto, haciendo referencia a esta comicidad de la propaganda paraguaya, sí. No seas basura. Uh-huh. ¿Qué soy yo? ¿Qué soy yo? Y te muestra las diferentes situaciones de la basura arrojada en vía pública y las consecuencias. Bien. Y el título del spot arranca con No seas basura. Me parece. Es una propaganda fuerte, aleccionadora, pero sí es cierto, por ahí nos falta a los vecinos esa participación de decirle no tires acá, por favor no limpie acá, tu perro no le haga claro. tus cosas. O si salí con el perro con exactamente, la bolsita. Son cosas básicas que nos marcan como seres humanos. Sí, y totalmente. Recordando que estamos conviviendo todos y compartiendo esto tan así hermoso es, que se llama mundo. Así es. Doctor, un placer. ¿Cuál es la recomendación para mamá, para papá, para la familia? ¿Qué le diría? Saquemos la basura dentro del horario que establece el barrio o la recolección. Los vecinos saben en qué horario se recolecta la basura, si es diurno, si es nocturno. Saquen en esos horarios, tienen el 0800 para hacer los pedidos o a través de notas donde se solicita el servicio de retiro de ramas, escombros, ese tipo de cosas, que tiene un costo bajísimo, que tiene un costo bajísimo y que sale más barato que la infracción por arrojar basura o escombros en la vía pública. Bien. Entonces, perfecto. Por ahí invitarlo al vecino que también se tome el trabajo, es sencillísimo, se fiscaliza eso de forma inmediata y obviamente el beneficio es no tener un acta de infracción que termina siendo más costoso que el retiro del
de estos residuos. Y el beneficio es, si cada uno de nosotros hacemos lo que nos corresponde, esto sería el mundo perfecto e sí, ideal. Yo creo que sí. Doctor, un placer. No, espero por tenerlo favor. Nuevamente en el living y seguir charlando de bueno, este tema. Bueno, si Dios quiere. Algún día tenemos que hablar de clasificación de residuos también, en origen. También, también. Estamos trabajando en eso. Estamos bárbaro. Trabajando. Entonces ya le dejo el tema para la próxima bueno. invitación. Muchas gracias. No, gracias a vos. ¿Les gustó? Me voy a la pausa, vuelvo en un ratito. No se vayan, ya regresamos. ¿Buscas productos con precios cuidados? Solo el súper que está de tu lado los tiene todos. Vení, tenemos stock garantizado de productos con precios cuidados para que compres lo que quieras sin pagar ni un peso de más. Además de la calidad, la comodidad y la atención que mereces. Elegí lo mejor para tu bolsillo. Elegí el súper que está de tu lado. Hipólito Yrigoyen 1773. Cochería del Paraná, el más cálido hasta siempre. Profesionalismo y vocación de servicio para acompañar a su grupo familiar. Conozca más sobre la calidad de nuestros servicios en www.cocheriadelparaná.com. Costa Cocos, hotel de río y spa, está ubicado en Empedrado, a tan solo unos minutos de la ciudad de Corrientes. Catalogado con un nuevo concepto en hotelería, marca una tendencia en el rubro. Los elementos de sus servicios fueron analizados con una razón de ser. Los aciertos son el resultado de este estudio previo. Así usted puede disfrutar de cada uno de ellos. Spa, gimnasio con vista al río Paraná, piscina enmarcada en naturaleza, cancha de golf propia, cabañas acondicionadas y preparadas especialmente, vistas y postales que son el deleite de sus pasajeros. Esta es la experiencia Costa Cocos. Allí está su chef, Javier, quien hoy nos tiene preparado una opción rápida y efectiva como para unos bocados ideales para estos días. Adelante, Javier. Bueno, Marce, estamos acá desde Costa Cocos. Hoy les traigo una propuesta sencilla y muy rica. Hoy lo vamos a hacer cupcakes salados. Sí, como escuchan, unos cupcakes salados, una propuesta diferente, pero que no pasa de ser muy buena. Vamos a empezar a hacer la masa de los cupcakes. Para la masa de cupcake lo que vamos a necesitar es harina. Acá tengo 300 gramos de harina. Después polvo de hornear. Tengo una cucharada de polvo de hornear. Vamos a necesitar dos huevos, manteca derretida o clarificada y leche, leche fría. Lo que yo hago en esta receta es incorporar primero el polvo de hornear con la harina. Y después le voy agregando lo que es la leche, el huevo y la manteca. Mezclamos un poquito el huevo con la leche para que se unifique. Y ahí inmediatamente le incorporamos la manteca derretida
Una vez que tenemos todos los ingredientes, un poquito de sal y batimos nuestra masa. Esta masa tiene que ser el punto medio entre líquida y espesa, como para que nos quede lisa en nuestros moldes de muffin. Vamos a batir así aproximadamente 2 minutos. Ponemos en los moldes y a hornear. Acá tenemos nuestros muffins que se van a convertir en cupcake. Lo que vamos a hacer es, en un horno medio, aproximadamente 20 minutos, 18 minutos, a 175 grados. Yo tengo acá unos horneados y fríos ya para poder rellenarlos. Miren cómo quedan las texturas. Hice esto como para que vayan viendo cómo queda sin molde. Y así nos van a quedar nuestros muffins. Lo que vamos a hacer ahora es pasar a rellenarlo. Tengo acá solamente crema batida, es crema de leche batida con un poco de sal y pimienta. Lo que vamos a hacer con nuestro cupcake salado es dar vía libre a nuestra imaginación para combinar lo que sea sabores, aromas, texturas. Lo que yo elegí en este caso fueron unos tomates cherries, unos ciboulet, un poco de pimentón, unos crocantes de queso, son quesos fundidos. Así que vamos a pasar a preparar nuestro cupcake. Acá les dejo presentado nuestro cupcake de la semana, espero que realicen la receta en su casa, es muy sencilla y como verán puede servir para cualquier evento o para cualquier agasajo. Nos vemos la semana que viene, chao. Cupcakes salados, una muy buena opción. Y más, aquí en este lugar, mirando ese majestuoso Paraná y contemplando un atardecer. Gracias Javier, nos vemos la semana que viene. Seguimos en Buenas Noches a través de Telenord. ¿Y qué les parece si en este momento nos enteramos de algo más? ¿Sabías que...? ¿Sabías que tomarse selfies ayuda a adelgazar? Conforme se han popularizado más en las redes sociales, las selfies son utilizadas por los usuarios para llamar la atención de otras personas, levantar la autoestima, presumir logros y momentos o simplemente por diversión. Pero según un estudio de las universidades de Elche y de Alicante, dice que el simple gesto de hacerse una selfie adelgaza. El estudio denominado Aplicación de un nuevo enfoque terapéutico para el tratamiento de la obesidad determinó que el 77% de las personas que se tomaban fotografías de su cuerpo cada semana y las compartían lograron perder peso en 16 semanas. Además, el 88% de los que se sometieron al estudio mejoraron su imagen.
Los datos recogidos por la investigación corresponden a la consulta de una clínica de nutrición en Barranquilla, Colombia. Según se explicó, cada semana los pacientes se tomaron fotografías. La motivación más alta se logró a medida de que las imágenes mostraban cómo disminuía el tamaño de su cintura. La clave estuvo en la primera consulta médica. Cada paciente se tomó una fotografía propia. Cuando veían la foto y cómo mejoraba esa imagen, es cuando más se motivaban a adelgazar. No se cansaban, bajaban de peso, apuntó uno de los médicos. Así que mientras estés a dieta, procura tomarte muchas selfies. ¿Lo sabías? Productos con precios cuidados. Solo el súper que está de tu lado los tiene todos. Vení, tenemos stock garantizado de productos con precios cuidados para que compres lo que quieras sin pagar ni un peso de más. Además de la calidad, la comodidad y la atención que mereces. Elegí lo mejor para tu bolsillo. Elegí el súper que está de tu lado. Hipólito Yrigoyen 1773. Cochería del Paraná, el más cálido hasta siempre. Profesionalismo y vocación de servicio para acompañar a su grupo familiar. Conozca más sobre la calidad de nuestros servicios en www.cocheriadelparaná.com. Parte de nuestra cobertura en la primera clase de la Cátedra del Chamamé, charlamos con un grande, Pocho Roch, quien nos dice lo siguiente. Y presentarlo es un gusto. Todos los conocedores de la música chamamecera, todos los correntinos que aman nuestras tradiciones y nuestra música y nuestra fe mariana, saben que hay un gran referente, un estudioso, un investigador, compositor, músico y mejor persona aún. Estoy hablando de Pocho Roch, nuestro querido Pocho Roch. ¿Cómo estás? Bien, Miriam, muchas gracias. Y más ahora, porque siempre una presentación en público es algo distinto, algo nuevo. Y siempre vengo sin estar preparado para decir nada, porque creo que le pedimos a Dios y Dios nos regala. Ay, él se emociona y transmite esa emoción. Hoy se va a hablar acerca de la historia y los orígenes de nuestro chamamé. El origen del chamamé, que a mí me emociona también, porque tiene un origen religioso, que es la esencia del ser humano. Tengo un libro de Monseñor Derici, que fue uno de los fundadores de la Pontificia Universidad Católica Argentina, hablando sobre el arte, lo temporal y lo eterno, y que conjuga con todo esto que fuimos recuperando del chamamé, que viene de Che'a, que quiere decir el alma mía, hamaca es lluvia, y me quedé estar en la lluvia con el alma mía, que era un rezo religioso de los días de lluvia. A ese rezo religioso, además, comúnmente le dicen Niembo es Yeroku, o Yeroku, Niembo es, que es crear la palabra alma. Y además, Yeroku de por sí también viene de Yere, que es dar vuelta, o que es una contracción del verbo activo guarnimbo, que es de acción, y que es la gota. O sea, mientras gotea, estamos danzando en ronda, rezando este rezo. Entonces, esto emociona porque nuestra gente de que nace acá, nace nuestra música, no de ambientes raros, como podemos citar otro y que queda feo citar porque no estamos para juzgar a nadie, sino nace de la espiritualidad de nuestros guaraníes y se une a la simbiosis cultural religiosa profunda de
los padres franciscanos y la Compañía de Jesús. Una simbiosis con un ecumenismo que ya lo comenzó Jesús cuando le agregó ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, sin decir si tenía que ser ateo, masón, judío, deicio, nadie, tenemos que amarle al prójimo. Y ese ecumenismo ya lo hizo el jesuita, por eso aparecen en los frisos de Trinidad una orquesta de ángeles y el director es un angelito que toca la maraca, que es el maraca, que era con el cual el abapa, yo sea el sacerdote guaraní, dirigía esos niemboyeros que usan su danza, entre ellos el chamamé. Maravilla. O sea, hay tantas cosas, son una cantidad de cosas para contar. Y bueno, y anduve escribiendo un montón de cosas. Y ahora te contaba que me pusieron un virus y encima te ponen ahí que si yo quiero recuperar eso tengo que pagar no sé cuántos dólares. Y a mí me dobla, hablan de dólares, yo sé apenas sé del pirapirés, que quiere decir, como le decían al dinero en nuestros guaraníes. Por eso es tan acertado cuando se dice que aquel que canta y baila chamamé reza dos veces. Y sí, sí, sí. Y tiene una profundidad bárbara todo esto. Y Virgencita de Itatí, qué punto. Y sí, para comenzar, Itatí es el pueblo más antiguo que siempre perduró desde el 26 de febrero de 1528, que lo descubre Gaboto, que no lo descubre, Yaguarón lo hace buscar, porque 5 días antes de que llegue a Yaguarú ya le envió más de 20 canoas para auxiliarlo, porque tenían una parcialidad, que eso está ahí en el libro que ahora presenta la universidad, que me tuvieron la gentileza de editarme, sobre el viaje de Gaboto a Itatí, donde yo cuento ese encuentro y el principio de la evangelización que está dado por los laicos, como fue también en la isla de Santa Catalina con el cacique de Tupaverá, que quise respaldar. Hablando de Brasil. De Brasil, ahí en la punta sur de Santa Catalina desembocaba el río Nambiazú, que es donde se refugiaron los náufragos de Solís y se casaron con las mujeres Ñandeva, Imbuá, y crearon un catolicismo nuevo, que después le sirvió al padre Armenta y Lebrón, que eran franciscanos en 1537, para comenzar con unos 3.000 o 4.000 aborígenes toda la evangelización de esa zona y traerla al Álvaro Núñez Cabeza de Vaca hasta las cataratas del Iguazú. Y ahí lo va a buscar de nuevo Yaguarón, que la había recibido a Gaboto en 1528 y en 1542. Encuentro esa declaración ocasionalmente mediante esto fantástico de internet ahora. Ahora tu investigación es maravillosa. Los años que has dedicado a profundizar en la música, en la religiosidad, en la vida, en la cosmovisión de los guaraníes. Sí, pero ojalá que sea eso nomás. Porque si me voy y quiero sacar estas cosas así, va a venir San Pedro y me va a decir, vos no vayas a entrar porque vos sos muy vanidoso. Este es el libro. Porque estamos seguros que entró y que el primer santo es San Dima, que era el buen ladrón, que dijo, Jesús, perdóname. Y así que hoy va a estar conmigo en el paraíso. ¡Qué maravilla! Acá vemos el libro del cual hacía referencia, Gonzalo del Corazón de Jesús Roch, nuestro Pocho Roch, a quien tanto queremos y que nos enorgullece el hecho de que estés presente en esta cátedra del chamamé. Sí, no, a mí me da mucha alegría que me citen para estas cosas y me da mucha alegría que continúe esto para seguir encendiendo esa brasita que después se puede convertir en fogata, como se está convirtiendo, de esto de alumbrar todos los senderos de nuestra identidad correntina. Saluda a toda la gente que te sigue hace muchísimos años, bueno, en toda tu historia. Te agradezco mucho porque una de las cosas, alguien de las que tenga que agradecer, y hasta tengo un video sobre la historia de la Virgen de Itatí, que donde vos participaste haciendo la locución, que me dieron las Paulinas, donde aparece junto a la Virgen de Guadalupe allá, y vos fuiste una de las que proporcionaste, y en tu programa sé que estás poniendo música que todavía no está editada, tengo 9 discos para editar, y bueno, el problema del pirapireta nace, que tenga que pero pues, cuando quieras visitarme a casa te voy a regalar todo lo que ponga y lo hago sin interés económico, eso para dejarle a mi gente. Así que el día que quieras andar por casa te voy a regalar toda esa discografía para que le estés pasando en tu programa. Y un abrazo grande a Marcelo.
Y llegó el momento de despedirnos. Gracias a todos por acompañarnos, gracias a todos por estar siempre allí. Y al final, como recién dialogábamos con Pocho Roch, va a ser con uno de sus temas. Este es el regalito que les dejamos ya para que tengan buenas noches. Nosotros nos volvemos a encontrar, Dios mediante, mañana a las 22, como siempre, a través de Telenord. Buenas noches y muchas gracias. Thank you.
energía, somos la chimba.